que el gobierno, todas las mañanas el gobierno revolucionario, nos levantamos a trabajar contra el Faelo. Distinto a ellos, eso no hacen nada, solo banalizar y jugar con el dolor de esta persona. Y además, ministro, ese ejemplo político en cuanto a la seguridad ciudadana también se tiene que recordar, incluso en las OLP, una orden del presidente Nicolás Maduro y entrar en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde la OLP hizo un gran trabajo, además para crear seguridad a esas familias dignas que viven en esas viviendas. De casa. Ministro, nos queda poco tiempo, pero no me gustaría pasar por debajo de la mesa un tema que fue noticia el fin de semana. Lo dijo el presidente de la República en su transmisión en el marco del primer evento articulador de la agricultura urbana, que le había dado impresiones a usted para que el día de ayer diera una rueda de prensa, todo el país la vio, fue noticia, y es noticia hoy lunes en la mañana, aquellos que se conectaron el fin de semana, la captura del expresidente de Ceval y la expresidenta de Abastos Bicentenarios, un trabajo de inteligencia. Y la administradora de Ceval. Exacto, también. Fueron tres detenidos en total, Operación Gorgojo, así lo llamaron, vinculándolo al tema de la alimentación. Ministro, ¿cómo fue este trabajo de inteligencia? Y cómo quizás la gente puede pensar que teniendo un carné político, perteneciendo a un partido político, te dan un tipo de inmunidad, pero acá ustedes están demostrando como gobierno nacional que independientemente el rol que cumplas, la función que tengas o el cargo al cual se te haya investido, ahí está la seguridad, ¿no? Sí, yo voy a hacer mía las palabras del presidente. Indignación. O sea, indigna como unas personas que el país o se le da la confianza de manejar los alimentos del pueblo en esta emergencia económica, con todo el sacrificio que hacemos para los alimentos, desvían, ¿no?, con fines inconfesables. Y parece una irracionalidad como los pobres le quitan, parecen unos Robin Hood volteados. Estos le quitaban la comida a los pobres del sistema de abastecimiento público con el concepto socialista de llevar los alimentos a los más humildes, a las personas trabajadoras, y le llevaron estos alimentos, se los quitaban y se los llevaban a los restaurantes donde los ricos comen. O sea, lamentable. Es una barbaridad. Por eso la operación se llamó Gorgojo, porque es ese animalito que sale en el alimento y lo vamos a ir sacando, como dijo el presidente. Las medidas contra la corrupción han sido un tema insistente del presidente Maduro. Cuando tenía la facultad de la ley habilitante en el 2014, él personalmente fue construyendo el cuerpo de los artículos del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. En parte de su articulado le da la potestad al presidente de clasificar la información como secreta, reservada o de divulgación limitada. Lamentablemente esa facultad es de él, y las investigaciones, yo ayer di el aporte que él autorizó a divulgar, hay cantidad de información que está en curso, que son secretas, porque el Cuerpo Nacional contra la Corrupción es una organización de despliegue secreto en el país, las conduce directamente el comandante presidente. Y él ha dicho que va a caer uno por uno, porque en el diseño, ayer, bueno, lamentablemente el presidente de Ceval, el expresidente, la expresidenta y esta administradora, bueno, pusieron al servicio sus intereses personales con una banda estructurada, una organización de delincuencia, que la madre de la delincuencia organizada es la corrupción. Y se dejaron convencer por esas apetencias y llevaron, que está en curso. Ahorita estamos en Barquisimeto detectando otras conexiones con ellos, que se irán enterando a medida que pueda desclasificarse información de uso público que no autorizó el presidente Maduro. Otro ejemplo más. Además, es un tema que el pueblo venezolano ha pedido, la activación de esta participación anticorrupción. Mira, el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, el 19 de noviembre, fue activado y en un proceso administrativo en su estructura, bueno, vamos a suponer que todo el 2014, en ese tiempo, lleva más de una decena de casos de alto nivel, de altísimo nivel, incluso investigaciones en el exterior de casos aquí en el país. Hay más de 40 detenidos. Detenidos. Estamos tras 12 más con orden de aprehensión de casos emblemáticos para el país.
de casos emblemáticos. Ellos dirán lo que la oposición, ellos tienen solamente un chinito de Recadi en sus 40 años. Uno. Que fue el único que pagó los platos rotos, ¿no, ministro? Un chinito de Recadi tendrán ellos. Nosotros, en el caso de ayer, que es una información, y gracias, aquí tengo que agradecer al pueblo, que viendo, ustedes ven en las redes sociales, desde hace tiempo, vean la arepera tal, vean el restaurante tal. Justamente eso, ¿cómo ha sido la participación del Poder Popular? Porque esta detención formó parte también de la articulación. Extraordinaria. Solo que son como en la guerra, el soldado desconocido, ¿verdad? Que uno no lo ve y que en las redes sociales no hay esa interacción, pero donde lo vemos estamos viendo, nos alimentamos. Los héroes anónimos. Nos alimentamos, comprobamos y lo metemos en una base de datos y estamos comprobando todo el tiempo. Ministro, hablando de las redes sociales, nuestro equipo de producción nos apunta que tenemos unas preguntas a través de las redes sociales, ¿no es así? Vamos a ponerlas en pantalla para que usted también le dé respuesta inmediata a lo que son estos casos. Nos dice, arroba Juan Martorado. Martorano. Ajá. ¿Cómo se incorpora la comunidad en el sistema de protección para la paz, ministro? En sus cuadrantes. Lo fundamental, la estructura básica para construir la seguridad ciudadana es el cuadrante, a través del jefe del cuadrante. Eso es la estructura básica. Ahí va a estar la escuela, la universidad, el CDI, la VCH. Todo lo que se estructura en el cuadrante es la unidad básica y fundamental para construir de abajo hacia arriba un sistema de seguridad. Sigue la participación, arroba Feijo o Jiménez. Pregunta, ¿se ha estado utilizando los drones para la vigilancia de bachaqueros en las fronteras con Colombia? El sistema está llegando, ¿verdad? Y pudiera ser básicamente un empleo de la utilización estratégica de estas aeronaves de aviación tripulada. No usemos el término dron, son aeronaves de aviación tripulada, porque quien utilice una máquina de esto con la nueva normativa que viene tiene responsabilidad por el uso de ello. Tenemos otra pregunta, ministro, a través de las redes sociales, nos dice Lijan 2012. Ministro, en ocasiones hemos llamado al cuadrante desde Ciudad Casarapa, Guarenas, y no atienden las llamadas. ¿Qué hacemos? Se preguntan. Es una realidad que conocemos. No voy a ocultar que pudiera pasar una falla tecnológica. Y para eso, los cuadrantes se están reorientando. Cuando no pueda recibir ese número, lo va a reenviar a la unidad principal, que va a ser Caracas. Eso es fácil, es una aplicación telefónica que le puede decir, lo envía al sistema principal y va a averiguar, alguien siempre le va a atender. Eso es lo que venimos revisando ahorita en el sistema, ¿no? Bueno, ministro, son muchísimas las interrogantes, la participación del pueblo a través de las redes sociales, como ustedes lo reciben a través del patrullaje inteligente, pues aquí también las dudas del pueblo venezolano. En pantalla aparecen las redes sociales del ministro para que usted también pueda justamente escribirle a él, incluso el equipo del Ministerio de Poder Popular para Interior, Justicia y Paz están activados, ya lo decía el ministro, pendiente de lo que escribió el pueblo. Y aparte vincularnos, ministro, no ser cómplices, sino vincularnos no nada más criticar el tema de seguridad, sino vincularnos a satisfacer la seguridad de nuestros compañeros. Yo al final quería decir también que, como dicen ustedes, sembrar una papaya, ¿no? Y en nuestros cuadrantes vamos a dar instrucciones al sistema policial para levantar la información de los espacios útiles y proporcionárselo al Ministerio de Poder Popular para la agricultura urbana y decir qué espacios están disponibles en el cuadrante para hacer el mapeo de esos espacios, para hacer los cordones verdes. Articulación de todo el Ejecutivo Nacional para poder desarrollar las políticas de Estado. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado el día de hoy. Éxito y suerte. Muchísimas gracias a usted, ministro, también.